Y yo que pensaba que tú serías más indulgente con los demás deportistas, nosotros creíamos que como habías pasado también por esas penurias, tú serías la diferencia y que le darías más apoyo a nuestros talentos, pero ya veo que no. Es triste ver cómo el poder se te ha subido a la cabeza. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, este video también se ameritaba hacer, porque la verdad no quiero ser el único que tampoco se quede sin hablar sobre este tópico. Porque la verdad este caso ha sido tan indignante que ahora quien admirábamos ahora la miramos con odio. Y pues ustedes se preguntarán de quién hablo. Pues claro, hablo de nada menos que Ana Gabriela Guevara, aquella mujer que llevaba a México en el atletismo y que desde que se convirtió en la dirigente de la Comisión Nacional del Deporte, quien ahora se ha convertido en una de las mujeres más odiadas del país, porque aquí se demuestra más que nada que en cuanto vives suficiente puedes llegar a convertirte en villano. Y este es un claro ejemplo de que incluso al más heroico y noble se le puede deducir por la corrupción, y más que nada por culpa de un berrinche todo un equipo puede salir perjudicado. ¿Quieres saber más de este tema? En este video reflexionaremos un poco al respecto. Bueno amigos, esto es algo que ya se veía venir y la noticia se hizo viral en mayo pasado cuando se hablaba de un conflicto entre la Comisión Nacional de Deporte, o CONADE por sus siglas, y la Federación Mexicana de Natación, cuando las deportistas por un berrinche entre ellos decidió retirar el apoyo a las nadadoras quienes tenían una competencia en Egipto, la cual orgullosamente ganaron en nado sincronizado. Pero créanme que llegar al país desértico fue toda una hazaña, más que nada porque para poder realizar su sueño tanto las nadadoras como las entrenadoras tuvieron que realizar, como es de costumbre, eventos y vendimias, además de que tuvieron que vender trajes de baño y toppers para poder solventar los gastos debido al retiro de las becas por parte de la organización. Además, déjenme decirles que el titular de la Federación de Natación enfrenta problemas con la justicia, por lo que en parte fue el detonante para que se suscitara el problema. Y la verdad, más que un problema social, esto sería más bien algo personal, porque he notado que este conflicto es más con directivos, pero ahora como persona puedo decir que aquí recalca el dicho de aquel villano de Batman llamado Dos Caras, que dice: o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Porque créanme o no, Ana Gabriela Guevara fue muy respetada y muchos de niños soñábamos ser como ella, pero ahora que muchos de nosotros la vimos competir y que ahora somos adultos, debo decir que ahora la reprochamos, porque por culpa de esos asuntos entre sus directivos, personas inocentes lo sufren. Así que aquí mi recomendación sería que si quieren resolverlo, mejor háganlo como lo hacían antes, a una pelea a puño limpio o, como es ahora la moda, un duelo a muerte con cuchillos. ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? Ahora, antes de seguir con el tema de las becas y la CONADE, vamos a hacer unas cuentas sobre lo que una persona, al menos en México, necesita para viajar a Egipto. Lo primero, como mexicanos, necesitaremos tramitar una visa, la cual tiene un costo de 400 pesos, es decir, $25. Y ahora, el boleto de avión, el más económico y austero, tiene un costo de 30 mil pesos en viaje redondo, es decir, $1,756 al cambio actual. La noche de hotel, en este caso, si se quedara uno en un hotel de 3 estrellas, serían 900 pesos la noche, pero en este caso, si lo multiplicáramos por 8 días, serían aproximadamente 7,200 pesos, es decir, $421 actualmente. En cuanto a comida económica, sería aproximadamente 200 pesos multiplicado por 8, que da como resultado 1,600 pesos, es decir, $93. En cuanto al transporte, que en este caso serían taxis de aplicación, serían 170 pesos multiplicados por 8, dándonos un total de 1,360 pesos, es decir, $80. Ahora, para rematar, a cuanto a actividades turísticas, el precio sería 1,150 por persona, pero en caso de requerir un guía, el costo se elevaría a los 3,370 pesos, es decir, $197. Ahora, con todo esto, saquemos el cálculo. Todo esto nos daría aproximadamente 43,930 pesos, o como diríamos, $2,572 actuales. Tomando el tema de las becas, imagínense lo que estas muchachas tuvieron que pasar para poder cumplir ese sueño, más que nada por el tema del visado, porque de por sí para una persona mexicana es prácticamente complicado conseguir una visa, aunque desconozco la relación con el país árabe, intuyo que al menos no sería tan complicado como lo es conseguir una visa para Estados Unidos. Pero lo más triste es que no solo
en el nado sincronizado y disciplina de clavados, sino en las demás disciplinas, no se esté apoyando correctamente a los deportistas. E hipócrita y estúpidamente se lleven el crédito por las victorias obtenidas cuando ellos no hicieron nada, me refiero a los directivos. Además, cuando se trata de deportes que sí apoyan más que nada el fútbol, ahí sí es cuando les prestan todo el apoyo, dinero y transporte. Porque aún la sociedad mexicana sigue pensando que el fútbol es más importante, cuando hemos visto que ni los deportistas han destacado últimamente en el llamado deporte rey. Por ejemplo, ya lo vieron en el Mundial de Qatar de hace 6 meses. A continuación, vamos a entrar un poco en contexto sobre el problema de la CONADE. La directora, la malvada Ana Guevara, calificó de deudoras y mentirosas a las deportistas que reclaman el apoyo económico y ha dicho que no le importan los métodos que ellas utilicen para conseguir los recursos, y entre sus palabras las cito a continuación: "Por mí que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras, les hemos dado 40 millones de pesos y no lo han justificado. Sin embargo, el conflicto entre CONADE y la FMN habría iniciado desde finales de 2022, cuando vincularon a proceso a Kirill Todorov, ex titular de la Federación Mexicana de Natación, en septiembre del 2021. Y a todo esto, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con Kirill Todorov? En septiembre del año 2022, Todorov fue vinculado a proceso por el delito de peculado, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que alrededor de 8.7 millones de dólares pertenecientes a la CONADE fueron desviados a sus cuentas personales. A partir de entonces, la World Aquatics desconoció el directivo y asignó un comité estabilizador para administrar a la FMN. Algo con lo que Ana Guevara se mostró en desacuerdo y ha dicho en más de una ocasión que mientras no se le declare culpable, seguirá reconociendo a Todorov como presidente de la FMN. Por lo que la deportista le declaró la guerra tras haberse formado un comité estabilizador dentro de la Federación Mexicana de Natación, por lo que finalmente decidió retirarles el apoyo. Pero como dije antes, a pesar de toda esta guerra interna, las deportistas de nado sincronizado obtuvieron el oro en la competencia en Egipto, demostrando que cuando algo se quiere, se puede lograr. Lo ven, cuando se quiere se puede, pero no vayan a salir con que se adjudiquen sus triunfos porque ustedes no hicieron nada para que estos campeones hicieran su trabajo, me dan mucha vergüenza. Aunque este conflicto no solo las ha afectado a ellas, también hay dos casos en donde dos deportistas de la disciplina de clavados tuvieron que llegar a medidas drásticas para poder solventar sus gastos, ya que esta es la temporada en donde las competencias deportivas están más presentes, las cuales son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en San Salvador, capital de El Salvador, los Juegos Panamericanos, que se celebrarán en Santiago de Chile, y finalmente los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en París, Francia, en el año 2024. Pero ahora, las medidas drásticas que tuvieron que tomar estos deportistas fueron estas. El primero fue Diego Ballesa, quien ante la falta de apoyo no se quedó de brazos cruzados y tuvo que recurrir a esta medida drástica, la cual fue abrir una cuenta en la plataforma exclusiva para adultos OnlyFans, que como ya saben es demasiado polémica debido a que muchos artistas han subido fotos y videos muy subidos de tono, aunque en el caso de Diego han sido fotos suavizadas, todo con una causa justa. Mientras que en el otro caso, el clavadista y colega de Diego, llamado Kevin Berlín Reyes, quien por cierto obtuvo el cuarto lugar en Tokio 2020, lanzó su producto, un café denominado Olimpiada Café, el cual es un café artesanal veracruzano, el cual vende para generar estos recursos y el cual se puede conseguir incluso en línea. Pero a pesar de que se hace con una buena causa, aún es molesto y triste que no se les llegue a tomar en serio. Dentro del ámbito legal, finalmente los deportistas decidieron presentar una demanda en el cual se obligaba a la CONADE a restaurarles el apoyo de las becas para las próximas competencias. Y aunque Ana Gabriela ha dicho que les restaurará el apoyo, finalmente no tardó nada para que otra vez escupiera su veneno cuando le preguntaron si se ha arrepentido de las declaraciones, por lo que la deportista con todo su veneno dijo: "No, número uno, yo no las mandé a vender, pues a partir de ahí todas tienen la libertad de hacerlo. No me arrepiento, nunca lo dije en un tenor de ofensa, ni tampoco despectivo. Yo también lo hice y no me da vergüenza decirlo". Además de que sigue tachando de mentirosas a las nadadoras a pesar de su éxito. Número uno, yo no las mandé a vender. Pues a partir de ahí, todas tienen libertad de hacer lo que quieran. No me arrepiento, nunca lo hice en un tenor de ofensa, ni tampoco despectivo. Yo también lo hice
y no me arrepiento y no me avergüenza decirlo. Yo también lo hice. Y vuelvo a insistir en lo que he repetido con anterioridad. Aquí el factor es el chantaje y la mentira. Entonces, lo que dijo ahorita el presidente, los estímulos, solo la disciplina en controversia ha recibido 12 millones de pesos de estímulos. Es tal el odio que ha generado que ya está en la plataforma de Change.org, se ha lanzado la petición para destituirla. Ahora, para terminar, es increíble que alguien que admirábamos mucho de niños ahora odiemos, porque incluso déjenme decirles que hay veces que cierto grupo de admiradores conocen y conviven con sus deportistas admirados, pero en esas ocasiones ha llegado a suceder que estos deportistas han demostrado comportamientos ególatras, déspotas y groseros, causando que ese amor y admiración que tenemos por ellos se materialice en odio, y tan solo el ejemplo de Ana Gabriela es un caso súper fuerte, aunque en mi opinión personal no que haya generado odio solo porque tomó ese cargo político, sino porque eso la hizo cambiar, porque en un principio pensábamos que ponerla dentro de la organización por ser una deportista con experiencia sería un cambio en la fórmula, pero resultó todo lo contrario, así que el remedio fue peor que la enfermedad, y sin duda alguna aquí sí se vive lo suficiente para verla convertida en una villana y en una víbora muy venenosa. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y Waltrux, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de IsRix96 e IRC Media en general.